a 200 minutos, tío. El humor del freestyle se va a hacer de oro. Ok, pues bebo agüita y empiezo yo, ¿vale? Ok. Vámonos para allá. Pero antes de nada, quiero mucho calor de las calles de Sevilla para nuestros dos grandes freestyles que les toca para que se calienten bien. Está ready ya, Cone, Berche. ¡Let's go! Las manitas, los del fondo, los del final. ¡Ole, Sevilla! ¡Ey, yo! Vamos a pasarlo bien un rato, tres, tío. 3, 2, 1, tiempo. Dámelo, motherfucker. No soy del Caribe, pero soy un pirata. Yo soy como el arrecife y todos te lo saben. Para llegar a mí tienes que meterte en profundidades. Dale, ¿cómo va? Me encanta. Te mando a chuparla, dejo un pagafanta. Te rompo hasta el alma, aunque vayas en chándal. Estoy en Sevilla, te disparo con mi arma. ¿Cómo que no? Dímelo, sí. Yo ya estoy en esto. El día que estaba vivo es tu baúl de tu recuerdo. En el baúl de recuerdo de este hijo de puta guarda una FMS y un par de pelucas que me la chupa. ¿Cómo va de pera? Es que ricasco, te lo digo hasta en euskera. Madre mía, bro, qué cabrón. Esto lo hacen en honor a tu colega de profesión, Inver Bars 2. ¿Lo pillas, bro? Yo estoy rapeando dentro de este estilo. Fuma muchos porros el cretino. Tanto que convierte cualquier vehículo en un submarino. Dilo. Última. ¿Cómo rimo de verdad? Yo soy Dios, de rodillas y a orar. Órame, o cállate, o llama al Brian, parcelo, órale. Yeah, vamos, vamos, yeah, coño, tío, va, va, va. ¡Vamos, Sevilla, vamos! ¡Vamos! ¡GGG! Seguimos con las manitas por el aire para que rape el Gander. Sí, elegante. Se lo damos en tres. En 3, 2, 1, pulo a mis rivales cuando lo hago yo de maravilla. Mi lenguaje brilla, soy el guajevilla. Voy a enseñarle que mi mensaje no es de pacotilla. Por eso a este paje hoy le gana la bombilla. Se me ha encendido como a Thomas Edison. Amy, bro, te va a dar Parkinson, Asison. Estos raperitos tan clásicos. A mí me reza Venus, nadie va a Marte en este ámbito. Estás viendo cómo voy a ganar a ti, submarino. A mí, navegar, porque yo estoy todo el día encima del mar. Y escone todo el día intentando sonar. Eso es verdad. La riñonera donde se guarda todas las pensadas. De verdad, te lo juro en el combate. En la riñonera tiene dos palillos y chocolate. Os prometo que es verdad. Con el Kit Kat, mis sílabas hacia ti van. ¿Quieres ver cómo si te driblan? Soy una bomba de Al-Qaeda y no queda nada de este ping-pong. O de este ping-pong. Última. Yo te lo hago en zig-zag, bling-bling. Te disparo y no queda ni pista, ni rastro. No queda nada en tu manzana porque yo soy Battle y el combate ya te lo he acabado. ¡Tiempo! Go. Hay frío, chavales. A ver. Turno para Alexander. GG. Estamos por aquí. Sevilla quiere más o no. Esas manos arriba. Los de arriba también juegan, papá. Jugamos todos juntos. Vamos. Yo, yo. Vaya, yo, yo, yo. Estas manos en la ley de Sevilla. Me encanta. Se lo damos en tres. Claro que rapear me encanta porque te lo hago del alma. Yo soy el de la banda o pandam, golpeo por la espalda. Quieren ver que a mí el freestyle si me respaldan. Sí que has hecho entrao porque ha venido mi alma. Me encanta, me habla, mi chakra, mi alma. Lo conecto todo en forma de palabras. Hasta los sabios me hablan. Dicen no tires la toalla aunque estés bajo de la tabla. Claro que no la voy a tirar, eso es obvio, porque voy a ganar. Y este no va a ser mi novio, es un feo, eso creo, si recreo este odio. Por eso te golpeo y te mando al manicomio. Qué fácil es hacerlo, así que soy bárbaro. Bienvenido, Tucán, ojos de pájaro. Hoy estás viendo que Handel si pasa de ronda. Tú, pack, te follo en pom. Pam, pam, te disparo en la cara. Mi freestyle sin la grada, este no me hace nada. Yo sí vengo de Adidas y lo sabe la grada. Pero eres tú el de las rayas en mitad de la cara. A mí me la suda, compadre. Yo sí te rechazo y tú rechazas al Handel. ¿Sabes por qué la liga pudo rechazarme? Porque por el sueldo baila el sastre. ¡Tiempo! ¡Verse rebobina! Ok. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ok! Se lo damos en tres.
dámelo, me parece que es difícil, hay menos rayas en tu nariz que en el wifi. ¡Ja! La primera para ti, camarada, porque estamos en la tierra, tu culo es carne mechada y así va, homie, ¿entiendes, homie? A ti te mandan memes, te pinchan el móvil, no sé si lo entiendes, camarada, esta raya de la cara me sirve para encarar las batallas. Dile lo que diga, loco, no tienes H, pero sí un H roto. Yeah. Es la primera que yo soy un artista, quítate la gorra y es un mirador con vistas. Ay, mongo, yo, nene, no te digo tonto porque ya lo sabes, está en tu ADN. ¿Ves? ¿Entiendes la diferencia, nene? Tú tienes mucho nivel, yo como 4 gold levels. Madre mía, cabrón. ¿Cómo es? Píllalo, hermano. Claro, tú eres un puto chiste malo, porque esto es cierto. Me cago en tu muerto. En Sevilla me llama el residente, ya estoy adentro. Oh, yeah. A chuparla ya se sabe. Última. Parezco Mel Gibson, interpreto las señales. Y es que a mí no me paras. La carta sobre la mesa, como en Gambito de Dama. Yeah. Oh, oye, 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 que se calienta. Coño. Dame ese calor. Los de arriba también juegan. Dame ese calor. Dame ese calor. Round 2. Temáticas. Ver si cambia mesa base. Turno de Scone. Nada, no. Let's go. Estábamos chupando la picha un rato, hombre. Eso está bien, hermano. Yeah, yeah, yeah. Perdón. Yeah. Se lo damos en 3. Vamos. La que mira en esta liga, yo soy el tatu, me pego a tu culo de por vida. No sé si lo pillas, compañero, porque vale menos hacerse que borrárselo luego. ¿Entiendes por eso? Yo lo suelto real, puedo hablar de su pelo y de su descenso. ¿Ha probado a tatuarte en Turquía? Oh, yeah. Hay buenos tatuadores por allí. Por eso la mando a chuparla, chico. Tiene pinta de delincuente el chico, el típico que a su novia le tatúa un infinito. Ya está muerto, subnormal. Por eso yo lo digo sobre la instrumental. Hander, un corazón FMS, men. Un amor que no pudo ser. Pero ¿por qué no te callas si te voy a matar ya? Te voy a enseñar que te voy a avasallar. A mi novia un infinito, eso es verdad. Y es con ella está muerto, se va al más allá. Hoy estás viendo cómo te voy a meter, mi pana. Te voy a explicar hoy las cosas claras. Yo me tatúo, eso es verdad, mi pana. Tú con todo lo que te has hecho solo te falta la cara. Tienes dientes nuevos, tienes feo el pelo. Encima eres mono y tienes pequeños los huevos. ¿Sabes por qué yo le mato cuando me concentro? Tu tinta se manifiesta, ya no aguanta en tu cuerpo. Última. Estás muerto. Por eso te está saliendo. ¿Sabéis lo que se va a tatuar el rapero? Dinero. Yeah. Oh. Yes. Pues se cambia mecha base, temática número 2. Money in the ¿Seguimos bank. O no? ¿Seguimos o no? No te creo, ¿paramos? No. ¡Seguimos! 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 ¡Vamos, Perche! Oh, sí, seguimos. Sí, manos sí, arriba. Sí, seguimos. Sí, se lo damos en 3. Qué fácil es seguir rapeando cuando te gusta mucho lo de rapear. Te voy a decir algo que son facts. De hecho, Chuti, me lo puedes corroborar. ¿Le has metido boca a mi hermana? Yo no sé nada. Te lo han dicho hasta en el backstage. Está levantando la mano, Kay. ¿Has sido tú? Me parece genial, mi compadre. Deja de tirarle MD a las niñas, irresponsable. Que te contestan y dices que es por ellas. Pero en verdad es mentira, te crees una pseudoestrella. Hay formas de ligar, yo ligo porque soy guapo. Él porque tiene dinero y les convierte en un atraco. Qué fácil es hacerlo a tu manera, fiera. Mejor espérate y vete fuera. ¿Sabes por qué le voy a reventar por norma? No son formas de ligar, en es que esta liga no he perdido las formas. ¡Cambio! He perdido la forma, pa. Vaya mierda de temática y encima es mentira y de la mala. Le mando DM a las nenas, pana. Hander, no le revises más el móvil a tu hermana. ¡Oh, no! La primera y es cierto. Hander, me cago en tu muerto. Yo no ligo con chaval acierto y tú le escribes el teléfono en una orden de alejamiento. ¡Oh! ¡A chuparla, cabrón! Ha llegado el hip hop, tú ligas solo por Instagram porque eres un maricón, pero tienes mucho Instagram y poco corazón. Por favor, última. Estoy abusando de ti. Si quieres te lo explico, mi cabrón. Cuando una tía entra en tu habitación, te hace así y dice, y la gorra no. Yeah. Oh. Vamos. ¿Dónde está ese calor, Sevilla, que te vea?
Que se vea cómo se ganó ese FMS Sevilla, papi. Round 3, random mode. Imágenes, turno para Escone. Ver si lo tienes por ahí. Recordamos, dos patrones. Estamos, let's go. Y yo que calvas aquí, compadre, te lo juro. Ey. Esas manos en el aire. Cómo baila Sevilla? Se vale. Notamos en 3, 2, 1. Ya. Mía es una zorra, me han traído dos, perdóname si es que me ahorra, pero yo improviso de verdad, no es como esta zorra. Tú eres una puta porque cobras, yeah. Es así, yo te mando a chuparla, estoy en Sevilla y te llego hasta el alma. Te pongo de rodillas, aprendes a pensarla. Yo tiro de tres, a mí me llaman Black Mamba. Oh, me la suda porque el handero hoy le daña, sí, soy de los mejores de España. Así que me la suda si eso te daña, tu novia es una zorra que cobra y araña. ¿Quieres más? Me la pela, compadre, porque hoy he venido para reventarle y ya lo sabe. ¿Sabes por qué él nunca puede pasar de ronda? Sus victorias son más falsas que las pelis de Anaconda. ¡Holy shit! Anaconda, de veras, pues esta victoria va a ser verdadera. Claro que me importa el dinero en mi cartera. Mi manzana es de Steve Jobs, la tuya es de Eva. ¡Ay! ¿Cuántas barras tengo que decir para que se entere que es un jodido paquete sobre el free? Él habla de Anaconda porque es un jagón, pero viene turbulencia, serpientes en el avión. Sí, pedazo de campeón, pues me la suda, porque mi rima sí que es ruda. Él me quería ganar, que pida ayuda. Me estoy concentrando y rezando a Buda, Budapest. Te sudaré porque no tienes más ayuda. Así que bienvenido porque este rapero va a por ti. Tú me querías ganar, rest in peace. Coge tu equipaje que aquí tienes un monje Shaolin. ¡Ah! Un monje Shaolin, lo digo sobre el free. Levántame las manos, toda la peña por aquí. Mira, brother, se parece a ti. Tiene muy poco disco para ser tan Krilli. ¡Oh, shit! Madre mía, compañero, le estoy pudiendo porque puedo. ¿Por qué ponéis una foto de mi compañero? Si parece el Hunter vestido de butanero. ¡A mi madre! Sí, eso es lo que yo acababa de decir. Así que me la suda, Pimpín. ¿Sabéis por qué le voy a ganar? Y este Seba Pique parece meñique, pero el suyo, el de MC. ¡Última! Porque no serías gordo en verdad. Tú no puedes ser eso porque eres una calamidad. Oye, me parece demasiado heavy ponerme eso. Parece que soy actor de esa peli. Yeah. ¿Dónde está Sevilla? ¿Dónde está? ¡Dame ese ruido! Round 4, minuto clásico. Y yo veo a la gente aquí muy calmada. ¿Ah, voy yo? ¿Tenés ganas de sangre o no? ¿Tenés ganas de sangre o no? Pues que se vea. ¿Dónde están esas manos? ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde están esas ganas? ¡Berche! ¡Let's go! ¡Hey, hey, hey, hey! Sí, sí. ¡Se lo damos en 3! Mira, 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 mira cómo ahora mismo grita la grada. Le voy a enseñar lo que es pagar entradas. Este rival no me hace nada. Voy a enseñarle que el Hunter gana. Sin pana, sin pana. Yo tengo orden de alejamiento con las pavas, pero qué putada que tú en la cara ya la llevas incorporada. ¡Oh! Oye, pana, te voy a advertir. Cada vez que llego metido yo en este gremio, en serio, soy un genio. Voy a mandarte fuera de este hemisferio, en serio. Tú no puedes conmigo, yo no te tengo aprecio. Yo he subido por mi valor y tú por el precio. Así que me la suda. Yo he venido a matarte, a escupirte sangre. Porque ¡hey! Yo soy el Hunter, un tío grande, un tío elegante. Y tú estás tan delgado que tu omoplato se ve por delante. ¡Oh, no! ¡Eh, oh, no, compadre! Tengo rapidez. Voy a enseñarle que este toyaco lo mato y va a ser un anime. Sí, no un anime. Es distinta mi rapidez, mi gravidez. Es el único hombre español al que pueden enterrar en una pirámide. ¡Oh! Sí, oh, no. Sí, oh, no. Es verdad, yo he venido solo para matar esta liga. Me parece el pressing catch, golpes falsos y participantes de Money in the Bank. ¡Última! Claro que sí, compañero. Y le voy a contestar otra rima en la situación. Él en God Level con Chuty, campeón. Eso sí, son dos serpientes en un avión. ¡Tiempo! A ver qué viene el bicho, rebobina. Vamos a responder, colega. ¡Se lo damos en 3! ¡2, 1! ¡Let's go!
Ey, mira, mira, lo sabes, Sevilla, sé que la movida, la mano arriba. El dinero le preocupa en movida. Tengo menos suelto que tu punto en la liga, así que mejor tira. Arriba, ¿te gusta lo que digo? No. Esta es la situación. Yo tengo una orden de alejamiento en la cara incorporada. Y aunque a ti te la pongan, te resbala. Oh, esa yeah. sí te mola de verdad, colega. Haces así porque tienes mucha clase. Yo estoy muy delgado, pero tengo que adaptarse. Tú cada día más fuerte y con menos pelo. Es lo que tiene pincharse. ¿Cómo es? Anda, bro, esteroide para ti, me encanta. Lo mando a chuparla. La liga es como el cuerpo de este participante. Pincha todos los días y no hay Dios que la levante. Respuesta tras respuesta, pana. Soy el mejor del habla hispana. Tú has hablado del precio y del valor. Chúpamela, puto. Chocolate, valor, placer adulto. ¿Cómo Ata. Es? Última. Última que me queda. Es normal, tu colega. Sabes que yo exagera. No sé qué más decirle a este puto mongolo. Así que le dejo otro minuto libre para que haga el ridículo solo, ¿ok? ¿Dónde está ese ruido? Pues se cambia mesa base. Vamos con el minuto número 2. Es con el mic. ¿Y Sevilla está en la casa o no? No te veo, Sevilla. ¿Está en la casa o no? ¿Está en la casa o qué? Verse, let's go. ¡Ja! Oye, rapero, no voy a despertar. Esta mano es en el aire. Se lo damos en 3. Hander, hoy me gana por los pelos. Era broma, compañero. ¡Toma! Claro que tienes muchas gorras a juego si tienes más gorras que una mani de camioneros. ¡Oh, no! ¿Te da miedo verte el pelo, men? Si ya la has visto como más de 100. Eres la única persona de internet que se compra la camiseta pensando en la gorra y no al revés. ¿Cómo es? ¿La has entendido, retrasado? Sí, pues cómeme los huevos. ¿Por qué te vistes así, rapero? Que pareces un mafioso que ha comprado un equipo de hockey sobre hielo. ¡Ay, mi madre! Por favor. Sí, tú eres un guapera en esta situación. No tiene pinta del profe que está con los brazos cruzados y dice, no le deis balonazo al balón de balonmano. O el profe sustituto. Es verdad, me he equivocado, soy medio puto. Yo a veces me equivoco porque improviso bien como rapero, sobre todo si me acerco y en mi boca se meten pelos. ¡Última! Ves, desde luego, hermano, no como tú, que hasta reconoce que te las has preparado. Bro, si todos lo notamos, porque se nota en el escenario, pero no en los resultados. Me la suda, compañero, porque hoy te gano yo. Yo no dejo testigos de que mi pelo sí es mejor. Yo no soy de balonmano. Cállate, cabrón, es que tu novia tiene las manos en mi balón. Esto es fácil, voy a reventarte, desgraciado. Y tú a Forte lo salvaste improvisando. Al freestyle lo están matando. Lo que me daba la vida, ahora me la está quitando. ¡Holy shit! ¡Estoy harto! Por eso voy a matarle y estoy falto. Deja de arreglarte los dientes y la cara, que tú eres Scone y no Carmen Lomana. Quería más respuestas, camarada, pues te las pongo yo a ti en la cara. En su boca está entrando todo mi pelo. Pero si no tengo, si las escribes, compañero, ¿cómo te va a entrar si te ha quedado floja? Es que yo también improviso y a veces me cuerdo en la cuerda floja. Pero, compadre, comer dientes nuevos no es tan recomendable. ¡Ay, ay! ¡Qué verdad, dice el men! Le voy a joder y lo sabe. Su manager le dio muchas oportunidades, pero por manager, no por cualidades. ¿Eh? ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde está? Vamos con el round 5, final round. Deluxe, arranca Hander y aquí se acaba. Bebe cuando quieras y arranca cuando quieras. Ah, aguanta. No he dicho. Oye, Grupi, que yo me pincho asteroides. Vaya inútil. Lo único que pincha fuera de España eres tú sin chuti.
Y no te confundas cuando te estoy ganando. No son asteroides, son asteroides porque soy un astro. ¿Eh? Me voy a escuchar. Ya aplaude con un viejo y todo, ¿eh? Calma, calma. Yo pincho sin el chuti. Sí. Ok. A ver. Mira que es un normal el nene. Tengo una Gold Level individual, una Red Bull Internacional individual, precisamente dos trofeos que él no tiene. Claro. Pero que hables de mi colega, el caballo, me molesta. Pero lo entiendo, viendo que te vistes como un mafioso en una casa de apuestas. Claro. Si es que yo vengo vestido del juego del calamar. Porque el viejo pierde el primero y es el que más tinta suelta en verdad. Claro, tú sin chuti tienes una Red Bull. Yo una Hipnótica, una Gold Level, una BDM, una Supremacía y muchas cosas que tú no has logrado. Así que no nos pongamos a hablar de trayectorias si todavía no has empezado. Es verdad, ahí lleva razón, hermano, porque todo el mundo sabe que una Hipnotic Logroño y una Internacional es un trofeo equilibrado. Es lo mismo, vaya. Igual, claro. Hermano. El lío puta, ¿eh? Cuando va el Brian. Claro. La pensadita. Vale, bro, pues mira, la cambio. Tú dices que puedes leerme los pensamientos. Mira, Hander, acércate. A que pone me cago en tus muertos. Pero eso es otra pensada porque yo no he dicho que puedes leerle los pensamientos. ¿No? ¿No? No, bro. Yo no he dicho que pueda leerte los pensamientos. Aunque enfrente tengas a Charles Xavier y va a mandarte a tu asiento. ¿Vale? Vale. Pues este rapero, hablando de Charles Xavier, para que veáis que improviso al completo, tiene la nariz tan grande que cuando se ponen a buscar mutantes, él se atrae como Magneto. Da igual, no gritéis, sí, da igual. Mola más. Vas tú. Ah, vale, go. Como tiras 17 horas, no sé cuándo terminan tus compases, perdón. A ver. Perdón, perdón. La verdad es que llevas toda la razón. Ya llevo mucho tiempo aquí y tendría que estar más concentrado en esta situación. Tú dices que eres el profesor Xavier. De la competición. Solo te falta terminar el instituto. De la silla de ruedas me encargo yo. Ok. Ok. Me gusta eso. En el aire. Me gusta eso bien. Sí. Se lo damos en 3. Es verdad. Me ha dicho que yo soy Charles Xavier, ya le ganaré, ya lo sé. Claro que es verdad que yo sí que soy el Charles Xavier. Es mentira, yo soy Deadpool. Joder, he venido a la liga a reírme de X-Men. Te ríes de X-Men, el público te escucha y XD. ¿Lo entiendes, joder? Yo soy Deadpool por cómo rompo la cuarta pared. No, no lo entiendo, joder, y menos si dices crees que lo rapeas bien. ¿Cómo te voy a entender, retrasado? Yo en la silla de ruedas y tú en el jardín del jubilado. ¡Holy shit! ¡Del jubilado! ¡Qué simpático! Estoy jubilado, regando el ático. Me trabo y me hace gracia porque quiero hablar en el idioma de un mafioso de Bulgaria. Que me suda la polla lo que me diga este tonto el culo. Voy a partirle porque soy un chulo. Lleva muchos años en la liga dando por el culo y de todos los que lleva no me ha ganado ni ¡ninguno! Oh, yes. ¿Pero cómo puede tener tan poca vergüenza de decir eso, verdad? ¿Tú eres tonto? ¿Tú piensas?
Ah, ahora lo entiendo. Es que el subconsciente borra los peores recuerdos. ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Retrasado! He dicho que no me has ganado. No, que no te han votado. Que es algo diferente, retrasado. Yo tendría que haber estado en la liga en la que a ti te han invitado. ¡Ay, te han invitado! ¡Ay, pana! ¡Nunca me llama! ¡Mi vida es un drama! Al chaval de primera fila, cuéntale tu drama, que ha currado 8 horas para pagarse esta entrada. ¡Díselo! ¡Gilipollas! ¿Pero qué me cuentas, bajo? ¡Te voy a reventar de arriba abajo! ¡Yo soy un llorón y me importa un carajo si tú en tu puta vida te has puesto un mono de trabajo! ¡He trabajado más que tú, cabrón! ¡He trabajado en la obra! ¡He sido reponedor! ¡Hey! ¡Y sigo siendo reponedor, compañero! ¡Porque año tras año repongo a nuevos raperos! ¿Sí? Oh, ¿retrasado, sí, pana? ¿Has trabajado en la obra? ¡Pues dime, ¿qué es una catalana? ¡Hoy vas a pique! ¡Lo único de obra es un puto tabique! Está bien que es la improvisación. Me ha hecho una pregunta y se la respondo yo. Que es una catalana, te respondo mi bro. Tu puta hermana cuando se la folló el blog. ¿Veis cómo no lo sabe? Cállate ya. ¿Veis cómo no lo sabe? Tiene que callar ya, que ha terminado ya, tío. Muy pesado, tío. Para Coli, para Kander. Y ahora vamos con el veredicto. Cuenta regresiva en 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y Scone se lleva la batalla. Vamos a ver las puntuaciones. Orden, Scone Hunter. Son 75-68 Scone, Streamo 73.5-65.5 Scone, Babi 90.5-81.5 Scone, Noel 73-61 Scone y finalmente pieza 67.5-65 réplica. 4 Scones, 1 réplica. Fuerte sonido para Scone y para Hunter.